Buenas tardes. Bueno, como sabéis, la semana pasada no hemos tenido programa, porque claro, ahora viene la feria, entonces pues había un concurso de sevillana. Nosotros, eso es totalmente ajeno a nosotros, también ajeno a ellos mismos, porque ellos son trabajadores y tendrán que ir donde les digan, es lógico, ¿no? Entonces, por eso la semana pasada no ha habido programa. Vamos a saludar a nuestra querida Mamen, hola. Buenas, ¿cómo estamos? Qué melena más bonita, anda, que yo de pequeña soñaba con tenerse una melena. Y como no la tenía, me ponía una chaqueta en la cabeza y decía, ¡hola, hola! Pero bueno, por eso cada vez que veo una super melena, me encanta. Bueno, dicho esto, deciros que efectivamente no ha habido programa, tampoco lo va a haber la semana que viene, ¿verdad que no, compañero? Tampoco la otra siguiente, puesto que es el Rocío, coincide justo con el embarque, y tampoco la otra siguiente porque ¿tampoco? Es el desembarque. Creo que no. No, es que nunca la ha habido. O sea, en el Rocío siempre se han cogido 2 semanas, ¿vale? Entonces aquí, como se une con la feria, lo sentimos enormemente. O sea que será 3 semanas sin programa. ¿No? Seguro. De todas formas, es la primera vez, ¿eh? Eso es seguro. El año pasado. Bueno, de todas formas lo diremos en el blog, ¿vale? Sí. Lo que está claro ahora es que son dos seguidos sin programa. Seguro, ¿vale? Y el tercero, pues de todas formas lo pondremos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar hablando un poquito de la papeleta, ¿no? Bueno, primero, dar las gracias a la gente que nos apoyó con Onia, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, que luego veréis alguna foto de cómo está, pero cuéntanos un poco, Mamen, que es la que lleva los dineros. Pues la verdad es que está muy bien, hay mucha gente colaborando, mucha gente que se ha volcado con ella, dándonos un apoyo tanto económico como moral y ayudándonos en mucho con ella, la verdad. Y de hecho, ¿cuánto queda ya por pagar? Ya solo falta 68 euros. Sí, vamos, sí, no me lo puedo ni creer. O sea, la última actualización, 68 euros. Daros cuenta que valía casi 700, 679. Sí. Y eso se agradece muchísimo. Hombre, hay que entender que ahora también hay que castrarla, en fin, sí, que no es que se acabe aquí. Además, hemos tenido la suerte de que, bueno, Onia, sabéis que es la perrita atropellada, como si de perrita de aguas, que yo creo que ya la conoce todo el mundo porque le hemos puesto muchísimo en Facebook, tanto ellas como yo. Y lo que sí también tenemos que decir es que se le han hecho los tests, ¿verdad? Sí. Y ha salido perfecta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está perfecta de salud, que es lo exactamente importante. Se han hecho además los test de no sé cuántísimas enfermedades, creo que sí, de 6 o 7 u 8, no sé, un montón de enfermedades. Y ha dado negativo en todo. Evidentemente, la perrilla tiene cara de sanita, es verdad. Solo era el atropello. Hay una familia, de momento, interesada en ella, que es inglesa, que es una familia, bueno, ya se ha analizado la historia, se ha investigado, es una familia que tiene otros perritos, en fin. En principio ellos están interesados, de todas formas, si alguien aquí también lo está, pues siempre se valoraría, ¿no? Sí, sí, sí. En principio son ellos los primeros, pero nunca se sabe. Bueno, dicho esto, podemos empezar ya. Bueno, vamos a hablar un momentito de la rifa, porque claro, como nos queda tan poco tiempo, ¿verdad? Pues bueno, aquí tenemos nuestra papeleta, compañero. Mira qué bonito el color. Anda. Brillosa. Ay. Ya. A ver, ya estamos empezando a venderla. La verdad es que necesitamos ayuda para seguir con tantos casos que llegan nuevos y que por ahora, sí, claro, ahora mismo no podemos hacer nada hasta que salgan algunos. Y la verdad es que todo esto ayuda para todo el tema de las castraciones, todos bueno, los atropellados, todas los piensos, las operaciones. La, sí. Todo el tema de vacunas, los sí, chips, todos los medicamentos, madre mía. ¿A quién está dedicada? Es importante eso. Pues está dedicada a Onia, que es la perrita atropellada. Ahí se ve un poquito distinta porque era cuando apareció y tenía pelo, sí, luego se peló porque tenía el pelo horrible. En fin. Está dedicado a ella porque, bueno, porque se lo merece. Sí. Iba a decir una cosa, se me ha escapado de la cabeza. Bueno, no sé. Hola. Buenas tardes, Enia. ¡Hombre! ¡Bienvenida al hogar! Hola. ¿Qué estoy haciendo? ¿Una rifita? Otra rifita, nosotros siempre ahí, venga, RQR. Otra rifita para, se rifa el 5 de julio, que es el último sí, programa, el último programa antes de irnos de vacaciones, efectivamente. Quería tres. ¿Tú quieres tres? Muy bien. Tres. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Josefa. Hasta luego. Bienvenida. Hasta luego, adiós. Josefa, tres.
Ya te lo dejo yo por allí. Por cierto, eso, ya se me ha venido a la mente, que el otro día vi a Rosa María Merino por la calle, Sí. que me dio un cacho abrazo, que por cierto, tengo que daros gracias de los abrazos, porque me encantan los abrazos y los besos que me dais por la calle. Que yo siempre voy despistada, con unos pelos que pa' qué, y digo, uy, mira, te veo en la tele. Digo, ay, no me digas que me ves en la tele. Hola, está llegando Sara. Hola, Sara, bonita. Ahí tienes tu sitio. Papá, luego nos damos besos. Hablando de besos, y bueno, pues yo vimos a Rosa María, que por cierto ya nos compró 20 papeletas directamente, o sea que es una mujer, Sí. yo siempre le pongo como la imagen de la lealtad, de la fidelidad. Bueno, igual que hay muchas más, lo que no quiero Sí. decir todos los nombres porque son muchos, pero bueno, que te lo agradezco, ya lo sabes. Y también, hombre, y también me encanta cuando, por ejemplo, el otro día Paco Badán, que lo conocéis, hola, hola, y nos dice, me encanta vuestro programa, me encanta como la ternura, todo eso. De verdad que a veces, yo no sé a ti si te Sí, pasa, tú eres más sí, joven, sí. lógicamente cuando se es más joven es más fuerte, los sentimientos se suele ser más atrevido, más fuerte, más intrépido, ¿no? Sí. Cuando ya a mi edad ya una pues se viene abajo muchas veces. Entonces yo hay días que digo, Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esta? Sí. Cuando empiezan a llamarte un gato, otro gato, un perro, otro perro, un cachorro. Y yo digo, aunque tengamos a Sara, no salimos de esta, ¿eh? Digo Sara porque siempre colabora mucho. Y luego pues viene esta gente, ¿no? Que te dan como una inyección de Sí. ánimo, diciendo, no, no, tú no lo dejes porque es que me encanta, en fin, a mí que me parece tan poquita cosa, ¿no? Lo que hacemos. Y sin embargo, pues lo valoran. Tan poquita cosa en el sentido de eso, de que somos un programa casero, totalmente, en fin. Yo lo agradezco muchísimo, todas esas muestras de cariño, de cariño sincero, ¿verdad? Y de ayuda, por supuesto, ¿vale? Te lo quería decir porque siempre me emociona. Bueno, pues vamos a ver qué vamos a dar. Bueno, veis aquí un muñeco precioso. La otra vez era un otro peluchito y esta vez es un conejito monísimo. Está todo patarrao. Esto lo ha donado Moisés, el mismo niño, Ahora tú me lo o la vas a familia, leer. Raquel, Voy a chapar sus su madre, que han cuidado de Ronnie, que por cierto, Ronnie también está pendiente de cosas, ¿eh? Que hay que operar Sí, dos sí. veces, porque tiene problemillas con uno de los testículos, que eso Sí, también. sí, En fin, sí. que hay gastos, hay Hay muchos gastos. gastos. Bueno, otra cosita también tenemos por ahí, que lo estaba a enseñar Sara, Sí, te que voy a es, enseñar. bueno, es una marca, pero bueno, Mira. da igual. Eso lo ha donado, pues, Osorio, que siempre, Osorio siempre nos está ¿Sí? donando cositas para la asociación. Mira, perdona. Hola. Mira, perdona. Que resulta que no sé dónde donar el dinero. Mira, el dinero se lo das a María Ángeles, ¿vale? María Ángeles, ¿quién es? ¿No se llama Ángeles la chica de la librería? ¿O No Ángeles? sé. La librería, sí, mujer, la librería donde os dejo siempre el regalo. Sí. Allí en Fuente Pero no sé Vieja. cómo se Sí. llama. Bueno, da igual, esa chica que es encantadora, Encantadora, tú lo has dicho. tú le dejas un sobre y le dices, para Celia, y ya está. Yo fui el otro día y no estaba, y dije, bueno, a lo mejor tampoco. Y como yo no lo sabía, Vale, no es me verdad. atrevía a mandar a que se lo dieran a ella. Bueno, pues mira, tú se lo das a ella y yo lo recojo allí, ¿vale? ¡Qué guapa eres, morena! ¡Ole! Te lo hizo a ti. Eso es para ti, ¿eh? Porque yo soy rubial. Bueno, Pelirroja. muchas gracias, Chari. Gracias por decirlo, de verdad. Muchas gracias. Rubia, tú no te enceles, ¿eh? Rubia, la de las gafas. Tú no te enceles, que te quiero más que la entraña mía. Uy, eso es un cariño verdadero, ¿eh? Bueno, un beso. Adiós. Pues te dejo, no te entretengo. De acuerdo. Que en televisión el tiempo es oro. Pues sí, señoriña. Pues no, recordamos que Chari había donado 10 euros para Onia, o sea, lo Sí, explicamos un sí, poco sí, para que lo sí. entendáis, y es verdad que no estaba el dinero, yo no quería decirle nada porque, a ver, yo no soy quien para decir a nadie nada. Ahora, ya sí, ella lo ha dicho, pues mira, te lo agradezco muchísimo, ¿vale, Chari? Muy bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir. Esto nos lo ha donado Osorio, que siempre nos dona cositas. ¿Qué más hay por ahí? A ver, viene la playa y tenemos. Esa es muy, muy cómoda porque parece Una pequeñita, cerilla, es ¿no? un esterillo, una Sí. esterilla, parece muy pequeñita, pero luego se abre y queda perfecta, ¿eh? Muy cómoda para llevar como un bolsito. Tenemos también para jugar en la playa. Bueno, eso lo ha donado Supersol de la carretera de Chipiona. Eso también lo ha donado, son cosas de propaganda, pero bueno, que nos sirven para nosotros. Vale. Y luego lo de recoge cacas, Edu, que nos ha dado unos cuantos, que es para recoger la caca en la calle, para de tu perrito.
Y ya está por hoy, pero bueno, no os preocupéis que estamos recogiendo muchos regalos, ¿vale? Sí. También habrá balones, habrá muñecas como siempre. Los días de programa vamos a traer más regalos, porque claro, como no vamos a hacer programa toda la semana, por lo menos 2 semanas seguidas no vamos a tener programa, entonces se nos acumulan los regalos para la semana siguiente. Exactamente, ya iremos trayendo y vosotros animaros, porque la verdad es que... Pero de verdad, bueno, voy a terminar porque si no, al final verá. Muy importante, no perdáis la papeleta. Y si no, cuénteselo a Carmen Buzón, que se lo ha pasado fatal. Le ha tocado la papeleta y no aparecía por ningún lado, no podíamos darle el regalo y tenía un ataque. Y yo le dije, búscala, vamos a ver si intentamos localizar. Y al final apareció en un cajón, porque tú, la mayoría de la gente dice, a mí no me va a tocar. Ya lo sé, pero a alguien le tiene que tocar, evidentemente. Y siempre toca a alguien, siempre. Entonces, que por favor, tomarlo en serio, de que lo guardéis en un sitio que vosotros sepáis dónde está, ¿vale? Es que es importante, porque luego sufrimos nosotros también, ¿vale? Bueno, dicho esto, empezamos ya con nuestro pendrive, ¿vale, compañeros? Bueno, Nana. Nana es una penita, porque la familia de Nana se lo está pasando fatal, lo están, bueno, incluso pensaban que era una que estaba en Sevilla, que estaba en Tenerife, en fin, que yo creo que no lo es para nada, pero bueno, es verdad que cuando se pierde una criatura, se agarra un, bueno, en fin, tú sabes, a un hierro ardiendo, porque es que siempre dices, puede ser, puede no ser, puede ser, pero a lo mejor es, en fin. Nana es una perrita que pesa 3 kilos, tiene microchip, es un cruce de Yorkshire y la familia está muy, muy triste, ¿vale? Muy triste. Y buscándolo por todos lados no encuentro consuelo, es normal, lo entendemos. Seguramente creemos que lo pueda tener alguna familia, sabiéndolo o no sabiéndolo. Es decir, si conocéis o sabéis de alguien que se ha encontrado una perrita que ahora mismo tendría el pelito más largo que en la foto, ¿vale? Y no estaría tan oscurita por la parte del lomo y por la parte de las orejas. Entonces, si sabéis de alguien que no tenía perro y ahora de repente tiene una perrita de tamaño pequeño parecida a esta, pasadnos la información, porque es que la familia está muy desesperada, lo está pasando muy mal, es una persona que se pegaba todo el día con esta perrita y era un apoyo para ella. Mayor, además. Entonces, están sufriendo mucho. Bueno, pues ya sabéis, bueno, este perrito, este gatito se llama Copito, ¿vale? Y se perdió en Bonanza, no tengo noticias de que haya aparecido, por eso lo vamos a decir. Está castrado, es un macho, blanco con ojos muy azules, y además es muy triste porque lo recogieron cuando era pequeñito y ya llevaba 4 años con su familia. Y eso todavía da más pena, porque pensar que lo han recogido porque luego se pierda es triste. Entendemos que los gatos se pierden con mucha facilidad, porque un gato se cuela por donde, en cualquier sitio, etcétera. Bueno, Tino sigue sin aparecer, es un bretón que se perdió ya hace casi un mes o más. Sí. Y bueno, pues no nos han dicho nada de que haya aparecido, por lo tanto pensamos que no ha aparecido, ¿vale? Hombre, es fácil de reconocer, puesto que es un bretón, vamos. Se le escapó el pobre en el almendral. Es un poquito arisco, por lo cual pensamos que no puede estar quizás con nadie, pero andará por ahí corriendo, en fin, no sabemos, no tenemos ni idea. Estas criaturas siguen sin aparecer, por lo menos nadie ha dado señales de vida, nadie ha dicho nada de ellas, son una es una chihuahua y la otra es así como un cruce de bodeguerita pequeña. Y tampoco es muy curioso porque se perdieron en tiempos diferentes, una un mes antes que la otra, sin embargo no se sabe nada de ninguna de los dos. Por favor, tened mucho cuidado también con los perrillos, no dejarles solos, por favor. Bueno, este rum, que la pobrecita sigue ahí esperando a ver, bueno, la familia, a ver si... Si aparece, en fin, el otro día nos llamaron, pero no era, parece ser, porque les dije, si es llamadme, no me han llamado, por lo tanto, evidentemente no era Run Run. Vale, es una gatita blanca y negra, fijaros en las patas, que es muy curioso, como una patita es toda negra, con una puntita blanca, y sin embargo la otra es blanca hasta la mitad. Gordito, el pobre, ¿verdad? Que Natalia sigue buscándolo, bueno, esperándolo, ¿verdad? Lleva casi, bueno, 5 años, va para 6. Y es un Sharpei precioso, pero bueno, también con chip. Claro, ella le da mucho coraje que tuviera chip y que no aparezca teniendo chip, pero claro, como yo le digo, es que no, si por desgracia no todo el mundo es honesto, por desgracia no todo el mundo dice vamos a buscar al dueño, aparte de que, bueno, pueden pasar mil otras cosas, ¿no? En fin, de todas formas lo ponemos por si acaso. Bueno, atención aquí a este caso, ¿vale? Es un caso nuevo, entonces, este cachorrito es un bodeguerito realmente, preciosísimo,
que tiene 3 meses y es macho y tiene 3 meses y medio. La familia, por lo que da a entender, lo quiere mucho. Lo que pasa es que le han hecho análisis a la niña y tiene un montón de alergia y lo está pasando, parece que es bastante mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ellos quieren darlo a una buena familia. Parece ser que tiene puestas sus vacunas, lo que han dicho, habría que ponerle microchip y la verdad es que nos encantaría que encontrase o una acogida, ¿eh? Una acogida, porque además os digo una cosa, la persona que lo acoja, seguro que este encuentra dueño porque es un perrillo muy bonito, sí, muy chiquito. Además de si fuera acogida nuestra, pues nosotros nos encargaríamos de buscarle la familia adecuada para él y ellos no tendrían que pagar ningún gasto veterinario ni el pienso ni siquiera, solamente cuidarlo el tiempo que tardemos en buscarle la familia. La única diferencia entre que sea acogida nuestra o acogida vuestra personal es que si es nuestro no podéis darlo jamás a nadie sin permiso nuestro, eso sí. Es una regla de oro, porque claro, si no, ¿cuál es el problema? Es más, el chip nosotros lo ponemos a nuestro nombre, claro, de los cachorros. Exactamente. Entonces, el momento que tenemos una acogida nuestra, esos perros están a cargo nuestro y el chip está puesto a nuestro nombre. Si lo dais a cualquier persona, le estáis dando un perro que en realidad es nuestro. Bueno, yo supongo que ya los veterinarios no estarán a nuestro nombre, no lo sé. Bueno, esto es una criatura que me da una pena, lo encontró una señora hoy. La señora no se le puede quedar, es un, creemos, bueno, ella dice que no sabe si es macho o hembra, bueno, yo, eso me hizo un poco de gracia porque, bueno, en fin, es fácil de ver, más bien que no la ha mirado, ¿verdad? Pero bueno, es un cachorrito muy chiquitito, mira, fíjate tú lo corta que tiene la patita, ¿eh? Tiene una pata súper corta, sí, bueno. O sea que este va a ser un, debe ser un cruce de bodeguero muy pequeñito y la verdad es que se necesita una casa de acogida urgentemente porque ella no lo puede cuidar, no lo puede tener, está en las trabajas todo el día y el perrito nada más que verlo queda penita. Y bueno, nosotros, claro, ahora mismo tenemos que esperar porque no tenemos sitio, pero a ver si alguien lo puede tener un tiempecito hasta que le encontremos una familia, un par de semanitas o tres, que en un par de semanas o tres un cachorro suele salir. Sí, hombre. De todas formas, yo os digo, animaros a coger, porque nosotros, si vosotros, por ejemplo, tú imagínate que dice una familia, vamos a coger un cachorrito, bueno, lo que tú quieras, un adulto, no tiene ningún problema, de verdad que no. Que no tiene ningún problema, ningún gasto de nada. Y si tú, dentro de un mes, no puedes tenerlo, nosotros le buscamos otra acogida. ¿Vale? O sea que, por favor, animaros, porque es una, sería una labor maravillosa. Y sobre todo, ahora que viene el verano, vienen muchos abandonos. Hay mucha gente que ahora sí que está más libre de tiempo y está en casa mucho más tiempo, le gusta salir a correr y se podría llevar un perrito. Tú puedes ser acogida de verano. Estos perros que nosotros tenemos en la residencia o perros que necesitan salir de la calle, nos vendría genial que alguien nos llamara en persona y nos dijera, mira, yo el mes este voy a estar de vacaciones, ¿qué perro ves adecuado para la forma de vivir que yo tengo? La manera de vivir. Yo os animo porque es una labor maravillosa, de verdad. Bueno, esta gatita la encontró una chica que ahora no sé qué habrá pasado con la gata, la verdad. Yo lo pongo por si alguien la estuviera buscando y por casualidad ella la siga teniendo. Es una niña, parece ser una niña jovencita, se la llevó a su casa y luego su mamá no quería. Por eso yo siempre os digo, de verdad, yo no quiero reñirte ni mucho menos porque tú has hecho lo que has podido, pero por favor, antes de meter un animal en casa debéis de preguntar a mamá. Eso sí os lo digo. Porque si no, luego es un problema. ¿Dónde? Ahora dejarla en la calle es muy triste. Es mejor no cogerla, ahí está la gatita. Pensamos que puede tener dueño, porque con un collar, la verdad, es raro, ¿no? Pero sí. Bueno, nadie la ha reclamado, la hemos dicho ya más veces. ¿Vale? Bueno, Lío es un bodeguero precioso, que lo tiene Raquel Román, que lo está teniendo acogido, está castrado, vacunado, chipado, vamos, que la persona que quiera adoptarlo no le va a costar nada, porque ella misma lo ha dicho, que no le va a cobrar nada, por lo tanto, lo único que quiere es encontrar una buena familia para él. Tiene 7 meses y es un amor de perrito. Vale, seguimos, vamos a ir un poquito más rápido, es que si no, no nos da tiempo. Bueno, ahí lo tenéis para que veáis lo cariñoso que es, porque es un perrito muy dócil, aparte de guapo, es dócil y manejable a la hora de educarlo, ¿vale? Seguimos, estamos hablando de los casos externos a nosotros, ¿vale? Este cacho es la que yo te dije antes, bueno, este lo ha encontrado un chico que se llama Rafa. No sabemos, a ver, aquí queremos explicar, como muchas veces, los casos que son externos, quiere decir que no dependen directamente de nosotras, que quiere decir que a lo mejor ya la ha dado, nos ha pasado muchísimas veces. Por eso a veces nos cabrea, nos piden ayuda, pero luego nunca nos comunican que lo han dado. Hombre, o si nosotros lo damos primero, pues tenéis que respetar nuestra decisión. En fin, pero bueno, de todas formas, pues si alguien lo quiere, nos lo dice. Vamos a ver, esta perrita, tenemos dudas. Parece ser que ha sido entregada por Brigada Animalista ya 2 veces a su familia.
la familia no está viendo, lo sabrá. Parece ser que es de una no vamos a decir la familia ahora, y dicen, comenta que se ha dado a través de nosotros, que quizás se ha dado a través de nosotros. Nosotros de momento no la recordamos. Yo evidentemente no, porque fue en agosto, o sea que yo seguro que no. Ella no lo recuerda, seguiremos investigando. Lo que sí parece ser que esta perrita está en la calle muy a menudo, entonces tenéis que tener cuidado con ese tema, porque bueno, puede quedar preñada, no sabemos si se ha castrado, etcétera. De todas formas, investigaremos, ¿vale? No, sí. Además, si fuera a través de nosotros, tendría nuestro contrato de adopción y nosotros eso sí. Hemos mirado y eso y no... En principio, si en no principio, tiene nuestro contrato, no es nuestra, claro. Pero bueno, nuestra. A ver, eso no significa que nosotros no nos enfade ese tipo de cosas. Claro, no. Sea, da igual con quién se haya adoptado. Lo que está claro es que una familia, si adopta una perrita, debe de cuidar de ella. Y mucho más si es una hembra, bueno, mucho más no, es que una hembra te queda preñada y ahora a ver qué pasa, que a lo mejor está castrada, cuidado. Pero parece ser que solo tiene la vacuna pupi, entonces si solo tiene la pupi es raro que esté castrada. Es raro, raro. En fin, lo único que os pedimos, por favor, responsabilidad a la hora de adoptar, ¿vale? Hombre, y si alguien sabe de la asociación o sabe quién se... ¿Por quién fue adoptada? Pero un momento, es que no hemos hablado del otro, es que está... Pásalo atrás, es que el de atrás es muy importante. No, ese. Vamos a parar aquí un momentito, ¿vale? Bueno, lo que decía mi compañera, efectivamente, si alguien sabe a través de quién fue adoptada, que nos lo diga, ¿vale? Que nos lo diga. Bueno, aquí tenemos... Esta criatura es un cruce de Yorkshire que pesa 2,5 kilos. Tiene 2 años, es un macho, y está buscando una familia, porque su familia no puede cuidarlo, bueno, por los que sea, yo no voy a juzgarla, porque además no es el caso, también es un caso externo a nosotras, pero si alguien quiere un cruce de Yorkshire muy chiquitujo, ahí lo tenéis, ¿vale? Y muy joven, es muy bonito, gracioso. Vale, ahí lo tenéis, estos gatitos, ya hemos hablado de ellos, se ha dado una adopción, la Morisquita, que está allí, ya está en Barcelona, por cierto, están encantados con ella, y ahora de momento hay... Una blanca, creíamos que eran dos, pero entonces una blanca que ya está reservada. Son todas hembras menos el machito gris. Ahora vais a verlo, verás. Este es el que es un machito. Es precioso, desde luego. Es una monada. Este es el machito. Los demás, bueno, bien. Están en adopción. También están en adopción esta criatura que la encontró una familia. Y bueno, le da de comer y eso, pero no se lo quieren quedar. Entonces está buscando. También tendrá 2 meses o 2 meses y medio, más o menos. Es un machito precioso, son buenísimos. Es que los gatos son tan bonitos. Bueno, este es de un señor, lo decimos siempre por si suena la flauta por casualidad, por si alguien, en fin, se apiada de él, un gatito que está castrado. Hay otro más y es de un señor que no puede cuidarlo, ¿vale? Me da mucha pena estas criaturas que al final acaban todas, bueno, no sé dónde acaban, ¿para qué me lo voy a inventar? Otro, ese es de última hora, creo que no te lo ha pasado todavía. No. Pues esta es una monada, mira cómo tiene el atigrado así. Precioso. Esta es una gatita. ¿Sí? Esta es una gatita, a mí me encantó, de verdad. Yo me enamoré de ella, lo que pasa es que... Tiene, creo que me ha dicho, 3 meses. ¿3 meses? No, que va, días, tiene días. 32 días, ¿no? Esa, 32 días, perdona. Ay, menos mal que están los jóvenes con las memorias, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos exactamente 32 días, es una gatita preciosa. Que está en adopción también. Ahí la tenéis, mira la cara. Vamos, vamos, vamos. Qué criatura. Este gatito se había perdido el programa último que hicimos y ya está en casa, ¿vale? Sí. Que no nos habían dicho el nombre, por cierto. No sabía yo el nombre del gato, sí. Pero ya está, apareció esa tarde. ¿Vale? Bueno, empezamos ya con casos más, en fin, los aparecidos. El siguiente también apareció, que es Kiki, que es un otro gatito que se había perdido esos días, creo que de ese día sí. O el día anterior del programa que hicimos, el último que hicimos, también está en casa. Fenomenal. Por lo menos que haya buenas noticias. Pasamos ya, por favor, es que se va el tiempo volando, ¿eh? Volando, volando. Bueno, otra maravillosa noticia que nos hizo sufrir muchísimo a todo el mundo, que fue Cuco, porque además Cuco es mayor, un poquito ciego y sordo. Bueno, en fin, totalmente desorientado. Ahí lo tenéis, el día que aparecieron, la familia, me encanta que esta familia, lo llevó al veterinario, que tenía heriditas, lo pelaron, en fin. Seguramente le hayan apaleado. Posiblemente, porque tenía muchas heridas, sí, no se sabe qué le pasó. Así que tenemos que estar, no por ello, porque se le escapó ese día y punto, pero la gente que suele dejar esos perros por la calle todo el día, te puedes encontrar con personas como esta que le peguen a tu perro. Claro, eso es lo que no entiende la gente cuando deja salir a los perritos, que le puede pasar miles de cosas. Es un perrito mayor incluso. Sí. Sí, hombre, además por desgracia mucha gente, en fin. Bueno, vamos ahora a los nuestros, Ancho sigue en adopción, como sabéis, un perrillo muy especial y muy, muy simpático,
Cira es un amor de perrilla, que ya la conocemos todos. Bimba es otra monería que se recogió en Semana Santa, ¿no? Sí. Está castrada ya. Ya está castrada y lista para estar en adopción, así que... A ver, sí. Sara, ¿quién es esta? ¿Quién es? A ver si sabes. Boira. ¡Boira! Bueno, Boira está de princesa absoluta, con luna lunera, ¿verdad, Nuria? Y ha ido el otro día a la playa, mira qué foto tan bonita la ha hecho. Preciosa. Preciosa. Ahí está con su amiga Momo, que es que también fue adoptada en nuestra asociación. Y bueno, pues la verdad es que es una perrita adorable, simplemente adorable. Titán sigue esperando una familia, la familia adecuada para él, porque es muy bonito y muy guapo. Bueno, esta perrilla no queremos que no se nos olvide, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ella es Brisa, que cogimos con su hija Lira por una zona donde llevaban ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Tenemos que operarla porque la verdad se encuentra mal, tiene un grave tumor la zona del abdomen y no sabemos incluso si puede salir bien o mal. Lo que pasa es que puede salir, pero es que ahora mismo está sufriendo. Sí, hay que operarla, efectivamente, porque a veces la gente nos dice, porque los Facebook son horrorosos de la muerte. Ahí lo que opina todo el mundo, bueno, yo, es que no puedo ni verlo. Hará lo que se pueda. Nosotros respetamos, pero no, los que toman la decisión somos nosotros, dependiendo de lo que nos digan los veterinarios, siempre vamos a hacer lo mejor para los perros, que para eso estamos y para eso estamos luchando. Efectivamente, eso es lo que queremos decir, y que, hombre, yo lo digo porque ahí tenemos el bulto, lo decimos porque mucha gente opina... Ha agrandado más, entonces ahora mismo se encuentra peor, y en cuanto ahora mismo la noticia la tuvimos ayer y... En cuanto pase la feria, porque ahora en feria, con tantos idas y venidas de veterinarios abiertos y cerrados, no queremos, por si sale adelante, queremos que esté bien atendida en todo momento. No, y además que no pasa nada por una semanita, vamos, que tampoco es... Pero bueno, es un poco que lo tengáis en cuenta. Bueno, esta es... De hecho, no sabemos... Bueno, sí, lo pusimos en el programa anterior, ¿no? Sí. Sí. Aquí tenemos a Chloe, que es la perrita que recogimos a punto de ser atropellada en la carretera del puerto, mi compañera María y yo. Exactamente. Y ya ha parido, estaba preñadísima hasta los topes y ya ha parido 6 lindos cachorritos. Creíamos que eran 3 y mira por dónde se duplicó la cosa. Donde caben 3, caben 6. Pero oh, bueno. Qué fuerte. Todas son hembras. Ahí las tenéis. Menos uno negrito, que creo que es el de arriba de la... El segundo, de la segunda fila, sí, que es el machito. Pero un momentito, es que, espera, mira. Entonces, en 40 días más o menos tendremos todos estos bebés, esperemos que salgan todos adelante. Y es una madraza, Chloe es una pedazo de madre, la verdad es que María la ayudó en el parto y Raquel también, que estuvo con ella un tiempo y... Es una madraza, esperemos que salgan todos adelante. Bueno, aquí tenemos ya pues una posible adoptante, que es Laura, que es Paula, perdón, ay, Paula, hija, me sigo equivocando. Paula, que es una niña que quiere, bueno, quiere una como un cruce de bodeguerita, yo creo que son todos cruces de bodegueritas, vamos, que se ve. Menos uno, que es cruce de pinches, los demás. Bueno, que, ahora sí podemos pasar. Bueno, Bella es una perra maravillosa, que está esperando también su familia. Queremos decir que Bella necesita una buena familia y ya lleva mucho tiempo esperando y se lleva bien con perros, con gatos, pero es una familia sin que tampoco la estrese mucho. Necesita tranquilidad. Exacto. Una persona tranquila, porque a ella le gusta ser, es una perra muy tranquila, aunque le gusta hacer deporte y salir para arriba y para abajo, pero le agobia a las personas nerviosas. Romeo, bueno, dime, ¿tú vas a decir una cosita? Sí. Venga, di. Cuando fuimos a Cádiz, mi hermana dijo, Bella es la del pelo pantén. Pues la verdad que sí, porque brilla, ¿verdad? Brilla que no vea. Puede valer para un anuncio. Sí, en vez de chica... Es preciosa. El otro era Romeo, que fue el sacado de la perrera, que está recuperándose y ya mismo se la ha castrado. Yo creo que ya se puede castrar. Sí, ya estamos con... Lo pasa ahora, como viene la feria, un pequeño parón, la verdad. Sí. India, que... Una bueno, cruce de perrita de agua y necesitamos a alguien que le dé una oportunidad, porque es una perrita muy que mona. Tiene mucho miedo, pero a la vez muy buena. Tronco está en adopción, hemos hablado ya con la familia, efectivamente sigue en adopción. Y aquí, bueno, tenemos que hablar de... Bueno, un momentito, Tronco es un perro muy pequeñito,
Y que, bueno, a lo mejor tendríamos que hablar con esta familia que quería un perro pequeñito, ¿te acuerdas? Sí. Pero bueno, es como todo, hay que castrarlo y hay que esperar un poco. Sí. Ahora es que viene un momento, ya luego habrá que seguir después. Bueno, seguimos adelante con, bueno, ¿qué pasa con Onia? Mira, ya está haciendo sus primeros pasos, con mucho problema, porque claro, sí, las patitas rotas, a ver. Pero mírala, ella intentando, ella ya se quiere ir allí. Ella ya quiere calle. Sí. Lo que pasa es que no se entera que tiene que estar todavía en reposo. Claro, son dos patas y es mucho, mucho. Ahí la tenemos y ahí resignada ya otra vez. La pobre. Se cabrea con nosotros mucho. Pero es muy buena, muy cariñosa, muy dócil, muy bonita. Esta criatura es Lira, la que hemos dicho que es hija de Brisa. La que hay que operar. Eso, y esta perrita posiblemente se vaya con una familia muy pronto, adoptada, ¿vale? Bueno, esta es la gatita que hemos dicho que se ha adoptado ayer. Bueno, ya está con su familia hoy y mira qué cosa más bonita. Es buenísima, es una preciosidad. Es un bellezón total. Sí. Tenemos que dar las gracias a esta familia, ¿verdad? Sí. Se portó muy bien. Sí, sí, sí. Y desde aquí te digo, de verdad, Jorge Eras, me parece, que de verdad que gracias por comprendernos, por entender que la perrita tiene, porque era suya, ¿no? Bueno, cuéntate un poquito así rapidito la historia. Pues esta perrita se entraron a robar supuestamente en su casa y cuando robaron la perrita se escapó y cuando ya vieron el anuncio y eso se sabía que la estaban buscando. Entonces se pusieron en contacto con nosotros y nosotros dijimos que nosotros sin el chino se la podíamos entregar y sin demostrar que es su perra. Entonces estaban de acuerdo con ponerle el chip y demás, que no hubo ningún problema, no es como otros casos, que nos tenemos que pelear. Claro, yo, bueno, ya está, sigue, porque si no, no da tiempo. Aquí tenemos a esta cachorrita que la tiraron en una nave, hay una chica que se llama Inmaculada que la cogió durante un tiempo y al final ha salido adoptada, la verdad es que se la va a quedar una familiar suya y va a estar muy bien y con todo en condiciones, con su chi y demás, más adelante. Y aquí tenemos a Pimienta, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas de Pimienta que tú la tuviste en tu casa? ¿Eh? Bueno, Pimienta ha tenido una suerte maravillosa porque está con una gente que, bueno, porque ella tenía muchísimo miedo, entonces, bueno, todavía están tratándole el miedo, vamos bien. Todavía están tratándole el miedo, pero bueno, la adoran, dice que es maravillosa, buena, dócil, yo qué sé, un amor, una maravilla. Esa es la viejita de la casa, la que está con ella, y que está la protege, la quiere, sí, y dice que le da mucha vida, porque la viejita estaba muy apalancada, y desde que está Pimienta, pues, que ella le han puesto Lila de nombre. Y aquí tenemos a Kobe, en un pose total, es un perrito que se adoptó en Madrid, que nos manda muchísimas fotos, sí, que lo adoran, y este perrito, ¿este cuál fue? Dios mío, es que tengo tantos en la cabeza, yo creo que fue de los que tiraron en el cañaveral. Sí. Creo que es ese. Sí. Que tengo, hay dos o tres, Cody, Kobe, sí, se parecen... Es que se juntaron con los... Con Bryce, se parece a con Bryce. Con los anteriores, sí. ¿Y este qué? Aquí tenemos a Nevado, que hemos hablado hoy con una chica que puede estar interesada en adoptarlo. Y, a ver, compañero, ¿pasamos la foto siguiente? La siguiente, no, va atrás, es que, no, la siguiente de esa. El labrador blanco. ¿Qué pasó? ¿Se ha vuelto loco? Bueno, ya no aparece. Pues ahora mismo se encuentra reservado, pero si aparece alguna familia que lo quiera conocer también, pues... Estamos todavía dispuestos. Yo recuerdo que había unas familias que lo querían, pero ya no sé, tengo los teléfonos, de Sanlúcar. Había un par de familias, una no me gustaba mucho, perdón, la otra me gustaba más, que querían ese perrito, pero ya estaba la chica de Jerez interesada, que pide tu papá, pero bueno, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues seguimos con la siguiente foto. ¿Podéis pasar? Ahí está, es el Nevado. Es el Nevado, que si alguien quiere conocerlo, pues también podemos ver esa posibilidad. Es buenísimo, la verdad. Bueno, Samba está adoptada. Al final se quedó con ella su casa de acogida porque se enamoró locamente de ella. Samba es la siguiente. No, pero ahí algo le pasó, ¿eh? Ahí. Y bueno, la adoran muchísimo. No fueron, la casa de acogida no fue capaz, porque había otra familia que la quería, pero... Pero no, bueno, había otra familia que le iba a ver dentro de unos días, pero ya está. ¿Qué os pasa? ¿Qué? O sea, que las locas no somos nosotros solas, ¿eh? Nosotras seremos las locas de los perros, pero ustedes serán locos de los ordenadores.
Bueno, no os enfadéis con nosotros, que somos buena gente. Bueno, esa es Samba, que repetimos que estamos muy contentos. Fue abandonada el verano pasado, bueno, en fin, mejor callar. Y ahora ya tiene una familia decente, eso es la palabra, y muy responsable. Y ahora, el siguiente, esa es la que tiraron también. Ah, no, esta es la que estaba en una alambrada, acogida, sí, o sea, que sí. Tenía una heridita, Dama. Que tenía Dama, que ahora se llama Nera, ¿no? Ahora se llama Nera y está muy feliz la familia con ella, sí, son encantadores. Y la verdad es que, que estamos muy contentos de esta adopción, la verdad. Sí. Sí, muy bien. Ay, aquí tenemos a una chica que colabora mucho con nosotros, Cari. No, esto lo pusimos sin permiso, pero bueno, malo será que nos tire de las orejas. No pasa nada. Mira lo guapa que iba, la mujer. Esto era la comunión de aquí, nuestra colaboradora Sara, y se puso dedicatorias en cada mesa de los perritos abandonados, a ver si salía alguna adopción. Y la verdad es que, bueno, hombre, comenta tú un poquito más. Sí, bueno, cuando llegamos a la comunión, pues la verdad es que nosotros no teníamos ni idea de que cada mesa se llamaba un nombre de nuestros perritos, y nos emocionamos muchísimo porque, vamos, fue un detallazo por parte de la familia. Además curiosamente, nos pusieron en esa mesa que es la que de la perrita que tengo yo en acogida, que es Cira, entonces todavía más emoción, ¿no? Por lo tanto, la verdad que nos llegó al corazón total y absolutamente este detalle, que lo sepáis, nos gustó muchísimo. Y bueno, la señora de la casa, mira cómo iba ella, explosiva total, ¿eh? Como el cohete, bueno, como los fuegos artificiales, ruido. Bueno, muy bien, estuvo la comunión, estuvo fantástica, llena de detalles que ya había hecho por todos lados, un colorido fantástico y luego cada rincón con cosas diferentes para hacerse fotos con pelucas, yo qué sé, había de todo. Aquí tenemos la princesita, Sara, ¿verdad? A ver, cógelo, ¿qué tal le pasaste ese día? A ver. Muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está con las mesas, lo que habíamos dicho, ahí está Sara en directo. Bueno, ahí, la foto está con las mesas donde se ve cada mesa su nombre y bueno, como hacen en las bodas, igual. Y bueno, muy bonito. Bueno, tenemos a Elena, que también nos pasó la foto, a ver. ¡Ay, Dios mío! Tenemos ¡nos ha gustado Kobe! Bueno, la siguiente es Elena, que también nos pasó una foto con su perrito, que también donó 20 euros para ONIE, bueno, que fue todo un detalle, es parte, es decir, cada uno colabora a su manera, la verdad que estamos muy contentas. Sí. A veces se ve Elena, que también está guapísima, aquí. Otra princesita, con su perrita o perrito. Ahí está, muy mona. Bueno, Sara también tiene fotos con sus perros, lo que pasa es que pusimos, bueno, un remix. Cada, sí. ¿Vale? Ahí están muy monas ellos, Sara y Elena. Eso es. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Sara, entonces. Y la picachera también, que donaron mucho para ONIA, que sí, es también sí, sí. A través de Elena. Bueno, oye, ¿quién fue? Las picacheras son a través de Elena, ¿no? Sí. Ah, mira. Oye, ¿y quién son esas señoras que donaron 100 euros entre las dos? ¿Quiénes son? Los últimos que donaron. ¿Sabes quiénes son? Pues. Las señoras que yo no he oído en mi vida. Sí, pero las conoce, creo que María. Ajá. Sí, sí, sí. Una creo que es una chica. Qué maravilla. Sí. Hombre. No, no sabemos si le gusta que le digamos nombre o no. No, es que yo no me acuerdo, es que yo no sabía, yo creí que eran hasta, yo qué sé, de otro país. No. Pues nada, muchísimas gracias a todos porque la verdad que fue genial la colaboración con ONIA, de verdad que sí. No solo de dinero, sino de preguntar por ella, preocuparse. Sí. Eva Vitality, te tenemos que dar las gracias. Fue a verla allí con los test, también preocupada. Cristina Falkenberg. Es que no sé cómo se dice. Es otra chica que nos está ayudando, bueno, por lo menos a buscarle familia. Y bueno, la verdad que esas cosas animan mucho, la verdad. Es una maravilla. Bueno, dicho esto, pues, fue el Día de la Madre el otro día. ¿Tú leíste la poesía? ¿No? ¿No le diste la poesía? Se va a salir en la pantalla de todas formas, ¿vale? Por si acaso no la recuerdas. Sí, ahora la vas a ver. Si no la miras ahí, mira, ahí está. Esto es un poquito dedicada a la mamá, porque bueno, como el Día de la Madre no pudimos hablar de ella, pues hablamos hoy. Y la poesía de hoy es dedicada a ella. Venga. En la mañana brilla, el sol en la noche brilla. La luna y en el centro de mi corazón brillas, tú como ninguna. ¿Es verdad eso, que brilla mucho? ¿A sí. quién se refiere? ¿Y quién brilla? ¿Quién es la que brilla? Mi mamá. ¿Tú crees que brilla tu madre? Sí. ¿Y por qué?
Ari, méndete algo. Tienes muy buena Porque conversación. Es muy buena. Es buena, ¿que sí? Sí. ¿Tú crees que te quiere mucho o muchísimo o un millón? Un millón. Un millón. No existe infinito, no es infinito. Pues sí, yo creo que las mamás son unos tesoros, ¿verdad? Unos tesoros que tenemos ahí. Sí. Que aunque a veces nos enfadamos y todo, ya. Pero nunca quisiéramos perderla. Sí. ¿A que no? Ah, claro, claro que no. Ni es algo fantástico. Yo que la tengo lejos, cada vez que veo a alguien con una mamá, pues, sí, pues me da envidia. Y ya está. Pero bueno, eso es la vida misma. Bueno, pues vamos a hablar. ¿Qué hora es? Mírame la hora. 10 minutos. 10 minutos. Uy, un poquito menos. Un poquito menos todavía. Sí, bueno, vamos a poner algún vídeo. Vamos a poner un vídeo y luego hablaremos así rapidito de algo que ya hemos hablado, pero como el otro día nadie llamó, pues lo vamos a repetir un poco. Rapidito, vamos a poner un vídeo sobre los amigos. Y este vídeo es muy importante para mí porque me lo ha enviado mi cuñada, que está ahora mismo pasando un momento malo, con un problema grave de salud, que lo está llevando con muchísimo ánimo. Y me ha hecho mucha ilusión que me mande este vídeo sobre los amigos y los, bueno, relacionado con los perros, lógicamente. Te lo dedico desde aquí, María José, que como tú sabes, te quiero mucho y ahora mucho más, lógicamente. Bueno, pues, son de esos mensajes que se mandan, pero que a mí me ha llegado mucho al corazón, por eso, y sobre todo, que ella entienda la labor, ¿no? El amigo en toda su grandeza. Yo solo quiero mirar los campos. Puedes apoyarte en él. Yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Margarita. Eso es tan bonito. Mira, mira. Te quiere siempre. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego hasta al arribar. Quiero llevar va este canto, amigo, ahí va, ahí a quien va lo pudiera necesitar. ¿Y lo consiguió? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Pues sí, el otro día decía alguien que los amigos, bueno, es una frase que me gustó y por eso la puse también, que los amigos perrunos no necesitan más que nadie, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Porque depende de nosotros, en fin. Tú perrunos y gatunos que dependen, sí, de nosotros, bueno, completamente. Los animales dependen de ti. Tú puedes tener una familia que no te entiende, pero cuando eres mayor te puedes ir por ahí a lo mejor, por ejemplo. Sí, pero por es que el perro y el gato, si cae en una mala familia, pobrecito, es que no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Y ellos no pueden elegir. Ellos no pueden, exactamente, ellos no eligen. Por eso, bueno, pues nada, un besito muy grande, María José, que nos vemos muy pronto. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del otro día, si os parece bien, que era un poco, sí, sobre la alimentación de los animales, de los perritos en este caso, ¿no? Bueno, también de los gatitos se parece, pero sí, en este caso sobre el perro. Y hacíamos una pregunta que le vamos a repetir de nuevo. Entonces, a ver, tú vas a opinar. Por ejemplo, ¿tú crees que todos los perros tienen que comer la misma cantidad de pienso? No. ¿De qué depende? De la estatura. El peso, ¿verdad? El peso y... ¿Y cuando es pequeñito, por ejemplo, qué come? ¿Más o menos? Cuando es pequeñito... Pienso pequeño. Claro, el pienso más pequeño, ¿ves? Claro, tiene que adaptarse. Tú di lo que te salga a la cara. Tú no, si no te sale nada, no pasa nada. No pasa nada, lo dice mami y ya está. Efectivamente, por eso hay que, es muy, el pienso de cachorro, de verdad, si podéis, buenamente, aunque no sea muy caro, pero dárselo porque tiene otros componentes más, sí, importantes. Tiene, ¿verdad?, mucha más proteína, mucha más actividad para ellos, ¿sabes? Exactamente. Entonces, dependiendo también del tamaño, como ha dicho Sara, del peso, pero también de la actividad que tenga ese perro. Si un perro está todo el día tirado, no necesita la misma actividad que un perro cuando sale contigo a correr todos, claro, los días. Efectivamente, y tanto. No necesita la misma cantidad de pienso ni la misma calidad de pienso. Y el otro día hablábamos también de porque hay piensos de pollo, piensos de buey, piensos de vegetales, piensos de salmón, de pescado, de salmón.
Y nosotros decíamos cuál es el pienso, de todos esos, cuál es el pienso que mejor le va a un perrito, por ejemplo, que tenga problemas de piel. El de salmón. El de salmón, ¿verdad? Efectivamente, bueno, luego lo hay de antialérgico. No, lo digo porque muchas veces hay perritos que tienen muy poco brillo en el pelo y dicen que le puedo dar, que le puedo dar, si es medicamento. No hace falta medicamentos, ¿no? No. Un buen pienso de salmón, fantástico. A Celia le encanta el pienso de salmón. No, lo digo porque yo, es que mira, Tai, mira, en una semana con ese pienso se puso brillosa totalmente. Lo mismo le pasó a Cira y es verdad que me encanta. Bueno, ¿sí alguna preguntita más antes de que nos riña por este hombre que está por ahí? Bueno, ¿quién debe de comer primero, el perro o tú? Yo. Claro, porque tú eres quien. ¿Quién debe ser el jefe de la casa? ¿El yo. Perro? Claro. El perrito debe de aprender siempre que tú eres la jefa de la casa. Ella lo sabe bien. Come. Lo ella sabe lleva titán ancho. Sí, ella sabe de todo. Ella maneja todo perfectamente. Exactamente, bueno. ¿Y qué ocurriría si un perrito come el pienso que no le va? Por ejemplo, con mucha grasa, ¿cómo se pondría el perrito? Muy gordo. Claro, ¿y el gordo qué quiere decir? Que puede tener problemas de... A ver, si no, dilo tú. Pues... Si está muy gordito, puede problema tener... de obesidad, claro. Puede tener problema de cadera, si cuanto más peso, más se resienten los huesos. El corazón también. Sí. En fin... Exactamente, bueno, y el agua es muy importante porque la gente a veces, hay gente, y yo lo siento de verdad, a mí me da un montón de coraje, pero es que hay que hablar, mucha gente le pone el agua y ala, en una semana con esa agua, o le va a cambiar el agua al perro, ala, lo dejo en el campo y le cambio el agua una vez a la semana, no. Si es que se la cambia. Si es que se la cambia, exactamente. Precisamente nos están continuamente dando quejas de gente que tiene los perros en los campos que dan una pena increíble, ¿no? Y eso a nosotros se nos parte el corazón, pero es verdad. El agua, ¿cómo debe ser? ¿Cuándo hay que hacerle agua? ¿Cuándo hay que ponerle agua? ¿Cuándo? Siempre. Claro. ¿Todos? Los días. Todos los días, para que esté fresquita, ¿verdad? Que esté el agua. Además, les encanta el agua fresquita. Es que, fíjate tú ahora con el calor, el agua fresquita es fantástica, ¿verdad? Exactamente. Y mucho más si van de paseo, si vuelven de paseo. Bueno, vamos a decir el regalo porque ya al final verás. El regalo de hoy... Es una botellita de aceite, bueno, lo mismo del otro día, porque nadie quiso, bueno, quiso no, no nadie llamó, no sé qué pasó, una botellita de aceite, unas chucherías, ahí está el aceite, unas chucherías y unas cositas para el perrito, que nos dona Cogasur. Bueno, vamos a hacer la pregunta. La pregunta es la misma del otro día, ¿qué tipo de pienso le encanta a Celia, como dice mami? Y ese pienso es muy bueno para que la piel de nuestros perritos esté fantástica, brillante... estupenda. A ver, venga, llamarnos por lo menos dos. Ay, ¡ea! Por fin, hombre, alguien nos llama. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ibai. Hombre, Ibai, me alegro escucharte, hombre. Ibai, bueno, como ya sé quién eres, ya luego te llamo, ¿vale? ¿Cuál es el pienso más adecuado? Salmón. Vamos a ponerlo ahí por si acaso, no sé si se habrá equivocado, pero bueno. Bueno, un besito muy fuerte. Que está muy guapo, que te veo yo por el Facebook. Oh. Adiós. Cotilla. Cotilla total. Me encanta ver a mis ex alumnos tan bonitos. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere este aceite maravilloso andaluz? Hoy en vez de gallego, andaluz, hombre, para combinar, ¿no? No va a ser todo caso gallego, sino... Pero bueno, ya habrá más. Otro. Hola. Hola, Celia. Venga, Josefa, cuéntame. Pero... ¿Cuál es el pienso más adecuado para la piel, bueno, para mejorar la piel de los perritos? ¿Cuál? El 2, ¿no? ¿El 2? Sí, lo que ha dicho el niño. No, ¿qué clase de pienso? ¿Qué clase de pienso es bueno para mejorar la piel? Ay, se me ha acabado, Xenia. Bueno, otra vez será. No te preocupes que vamos a estar aquí más días, ¿vale? Vale. Bueno, un besito. Un besito. Hasta luego. No. Bueno, última llamada porque ya... ¿No? Sí, sí. ¿No te has dicho? Yo encanta de la vida. ¿Una horita más? Bueno, venga. Otra más. A ver si alguien lo sabe. Más. ¿Sí? Hola. Hola. Buenas. Chari. Venga, a ver si tú te has hecho la tarea. A ver. Salmón. ¿Cuál? El salmón.
No te he oído. A mí. Sí. Salmón. Bueno, vamos a ponerlo por si acaso has tenido suerte. Luego nos lo va a decir Sara. Anda. Bueno, adiós. Venga, última llamada. Ya está. ¿Un minuto? No. Dos minutos. Venga, última llamada. No, no, ya. No. Ya. Ya está. Sí. Última ya, ¿eh? Y rapidito, por favor. Soy yo el pienso, Tania. Bueno, vale. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Ha dicho pienso, ¿no? Lo siento, hoy no era tu día, Josefa, hija. Lo siento en el alma. Bueno, entonces nula, tenemos el 1 o el 2, el que tú me digas, ¿vale? Ella no sabe cuál es el 1 ni cuál es el 2. Hala. Lo que diga ella, ¿será? El 2. El 2. Ibai. Míralo. Sí, sí, Ibai. Sí. Ibai. Bueno, Ibai ha sido el afortunado, por lo tanto. Bueno, luego me llamas, vale, me llamas o te llamo yo, ya nos comunicamos por WhatsApp a ver cómo te lo puedo dar, ¿de acuerdo? Me alegro mucho que trate. Bueno, a mí me alegra que le toque a cualquiera, por supuesto, porque todo el mundo que llama lo hace con buena intención y además nos da vidilla, ¿verdad? Pues sí. O sea que muchísimas gracias. Y nada, pues un besito muy fuerte. Animaros, por favor, a ser casas de acogida, que ya... Lo necesitamos. Que necesitamos. Este verano necesitamos y de verdad que no tenéis que pagar absolutamente nada más que querer mucho a ese perrito y cuidarlo muy bien. Sí. Nada más, ¿vale? Bueno. Y ya tenemos las papeletas para el sorteo. Ya tenemos papeletas, por favor. A ver, una, dos. Que nos pegamos una, dos semanas sin venir, y os lo tenemos que recordar. Sí, recordar que no hay. La semana que viene no hay problema. Ni la siguiente. Exacto. Bueno, un beso muy fuerte. Venga, hasta luego, gracias. Adiós.